Muy bien, estamos de celebración, de fiesta. En el culto lo que hacemos es adorar a Dios porque Él es bueno, ha sido bueno, es fiel. Y esto es una muestra, lo que veis en la pantalla, es una muestra de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios y del poder de Dios. Unida Solidaria necesitaba una furgoneta, así que hace unos años empezaron a orar. Y el año pasado, además, hicimos una vigilia en un día. Oramos, no sé si. Bien. Oramos por eso. Y esta semana se hizo una realidad. Ahí tenéis la furgoneta que Dios proveyó para Unida Solidaria, directora. Hacer tiempo, hacer tiempo mientras. Se merece ese aplauso, de verdad que sí, una furgoneta kilómetro cero. Si vais, voy a. Vale. Pues eso, kilómetro cero y se merece el aplauso. Pero además, sabéis que como iglesia este año comenzamos el año proponiéndonos de meta alcanzar el abrir hasta 23, alcanzar el número de 23 grupos de conexión. Y en eso estamos. Nuestra meta al final de año es tener 23 grupos de conexión a lo largo de la ciudad, ¿vale? En los diferentes barrios de la ciudad. Y la semana pasada comenzábamos uno precisamente en Unida Solidaria con gente que no es creyente y va fenomenal. Ayer empezamos otro en la calle Barcelona, va a ser los sábados, así que los que queráis un grupo los sábados, hay uno ya los sábados. Y esta semana, el miércoles, comenzamos otro y ya vamos por 18, nos falta nada, nada, nada. Así que vamos avanzando en los grupos de conexión y alcanzando nuestra meta, porque es Dios, ¿verdad? Dios, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Hoy quiero seguir mi serie de sabiduría de Dios para la vida diaria y de lo que vamos a hablar es de dónde encontrar el poder para cambiar nuestras vidas. Vamos a hablar de cómo hacer cambios sostenibles en nuestra vida. Muchas veces tratamos de cambiar, pero pasa una semana, 2 semanas, pasa un par de meses y ya nos cansamos y abandonamos ese proceso de cambio porque lo intentamos en nuestras fuerzas y no lo logramos. Hoy vamos a ver dónde encontrar el poder efectivo para llevar a buen término esos cambios que anhelamos. Y leemos en Filipenses 3:10 el siguiente texto. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está hablando aquí acerca de cuál es el anhelo que hay en su corazón. Su mayor deseo es conocer a Cristo, experimentar el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos y llegar a ser semejante a Él. Este es su mayor anhelo. Y fijaros que él está convencido de que el poder que cambió la situación de un muerto, el estado de un muerto, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, estaba al alcance de Pablo como creyente, pero no estaba al alcance de simplemente Pablo. Pablo está convencido de que ese poder que cambió la situación de un muerto está al alcance de todos los creyentes. Y es por eso que él escribe en Efesios que ora para que los ojos de los creyentes sean iluminados y puedan comprender cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha del Padre en las regiones celestiales. Pablo está convencido de que ese poder grandioso que levantó a Cristo de entre los muertos está a disposición de los creyentes. La palabra poder se repite hasta 57 veces en el Nuevo Testamento. Viene del término griego dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita.
Y todos sabemos que cuando la dinamita se expresa, todo cambia. Cuando la dinamita explota, las circunstancias cambian. El poder de Dios es dinamita obrando en nuestras vidas y cuando se manifiesta, las cambia. Y Pablo anhelaba esa experiencia con el poder de Dios. Nosotros comenzamos todos los años haciéndonos propósitos de enmienda, tratando de cambiar nuestras vidas, y es por eso que muchas veces acudimos a libros de autoayuda, escuchamos podcasts de automotivación y cosas así, para producir cambios en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes, en nuestros proyectos de vida. Nos proponemos ser mejores maridos, mejores esposas, pretendemos ser mejores creyentes, nos proponemos servir de una forma mucho más efectiva al Señor, ser mejores empleados, ser mejores empresarios, pero con el paso de las semanas, con el paso de los meses, nos olvidamos de esto y volvemos a ser los mismos. Lo hacemos en nuestras fuerzas, pero no lo logramos. Hoy te quiero decir que el cambio que tú necesitas solo lo vas a lograr acudiendo o apoyándote en este poder de Dios. Este poder de Dios que de verdad produce cambios extraordinarios. Este poder de Dios que está al alcance de los que creemos. Pero este poder, déjame decirte que es un poder que nos libra del pasado, nos libra de la esclavitud al pasado. Muchos de nosotros vivimos condicionados por nuestro pasado, determinados por nuestro pasado, limitados por nuestras experiencias pasadas, vivimos limitados por nuestras experiencias infantiles, nuestros traumas infantiles, nuestros fracasos sentimentales, nuestras experiencias pasadas nos han generado miedos que hoy nos impiden atrevernos con cosas. Todo eso hace que nosotros muchas veces nos conformemos con una vida mediocre, que la justificamos con nuestro pasado. Nuestro pasado nos limita en el presente y muchas veces esto nos lleva a suspirar y a pensar, si volviera a nacer, si pudiera volver a empezar, si pudiera liberarme de toda esta mochila pasada, si pudiera hacer borrón y cuenta nueva, lo primero que te quiero decir es que es posible volver a empezar. El poder de Dios te puede dar una nueva oportunidad para recomenzar. Libre de tu pasado, es posible hacer borrón y cuenta nueva. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El poder de Dios quiere darte una nueva oportunidad para comenzar y verte libre de toda esa mochila pasada. Justamente eso es lo que ilustra el bautismo. En el bautismo, cuando sumergimos a la persona, lo que está diciendo es que las cosas viejas se van a quedar en el fondo del mar, y cuando emerge la persona, lo que estamos comunicando es que ahora hay una vida nueva, hay un reinicio para esta persona. El poder de Dios produce esto, te libera de tu pasado. Lo segundo que hace el poder de Dios es darnos la fuerza para superar, atravesar los problemas de nuestro día a día. Hay mucha gente que está esperando que en la vida se le acaben los problemas, que en la vida ya no tenga más problemas y al fin pueda ser feliz. Tengo una gran noticia para ti: ese día no va a llegar hasta que estés en el cielo. Un día llegará, pero ya allí arriba, mientras estemos aquí, vamos a tener problemas, porque los problemas son parte de nuestro día a día y de nuestra vida. Los problemas son consecuencia de que vivimos en un mundo caído, somos una raza caída, tenemos relaciones imperfectas y eso genera conflictos y eso genera los problemas. Cuando los problemas no son económicos, son de salud; cuando los problemas no son de salud, son sentimentales; cuando no, son familiares; y cuando no, es un cóctel de problemas que llega a tu vida, pero son una realidad. El problema no es tener problemas, el problema es qué hacemos con los problemas. Alguien dijo que los problemas son como un colchón, nos podemos acostar debajo o encima. Cuando nos acostamos debajo de los problemas, nos asfixiamos, nos agobiamos y los problemas nos superan. Pero podemos acostarnos encima y, a pesar de los problemas, encontrar descanso. Si quieres descansar aún en medio de los problemas, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en las promesas de Dios
y no en tus problemas. Enfocarte en las promesas de Dios en medio de tus problemas. Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, tocará pasarla. La angustia, la persecución, el hambre, todas estas cosas, todos estos problemas. La indigencia, el peligro, la violencia. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores. En medio de la tribulación, de la persecución, en medio de la angustia, en medio del hambre, Dios nos promete que vamos a ser más que vencedores. Y esa expresión significa victoria arrolladora. En medio de nuestros conflictos, Dios nos va a dar una victoria arrolladora. Si quieres descansar, céntrate en su promesa. Espera que Él te dé una victoria en medio de tus problemas. Lo tercero en lo que el poder de Dios se quiere manifestar es cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de ser. Hay gente que piensa que Dios le hizo como le hizo y que no tiene que cambiar. Otros piensan que a estas alturas de la película, con la edad que tengo, ¿qué voy a cambiar? Otros dicen, ya me gustaría cambiar, pero no soy capaz. Sí, tengo buenas noticias. El poder de Dios te puede y te quiere cambiar. Pablo dijo, el que comenzó en vosotros, el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en ti, si eres creyente, una buena obra, pero solo la comenzó. Escucha esto, Él la va a ir mejorando día tras día hasta que te encuentres con Cristo. Él quiere mejorar nuestro genio, quiere mejorar nuestra puntualidad, quiere mejorar nuestra informalidad, quiere mejorar nuestra constancia, quiere mejorar nuestro pesimismo, quiere mejorarnos en cuanto a las críticas. Él quiere perfeccionar nuestras vidas. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El resultado del obrar del Espíritu y del poder del Espíritu que Dios puso en tu vida es hacerte una persona mucho más amorosa y menos egoísta, más gozosa y menos pesimista. Dios quiere darte paz en vez de que seas una persona llena de inquietudes. Dios quiere darte paciencia en lugar de ansiedad. Dios quiere hacerte humilde en lugar de arrogante y orgulloso. Y este cambio es posible por el poder que Dios puso dentro de ti. Ahora, ¿cómo accedemos a este poder? Y voy a ir muy rápido porque quiero llegar al final. Para acceder a este poder de Dios que es capaz de producir estas cosas y muchas más, lo primero que necesitas es alimentarte con la palabra de Dios, alimentar tu fe con la palabra de Dios. Cuando no alimentas tu cuerpo, te debilitas. Cuando no alimentas tu fe, no tienes el poder que necesitas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? El poder de Dios se manifestará en tu vida y tendrás poder de Dios en tu vida si alimentas tu espíritu con la palabra de Dios. Nos recuerda Samuel constantemente que la iglesia ha abandonado la palabra de Dios. Que nos encanta cantar, que nos encanta juntarnos para comer, que nos encantan muchas cosas, pero que ya a los estudios acudimos menos. Bueno, tengo un alegrón, que sé que hay muchos que se han apuntado al curso, gloria a Dios. Pero si queremos poder, necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Fíjate, un versículo muy conocido es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todos queremos el poder de Dios que nos hace libres, ¿verdad? Y nosotros usamos este texto para decirle a los que no son creyentes, oye, lo que necesitas es conocer la verdad de Dios que te va a hacer libre de la esclavitud al mundo y al pecado. Está bien, pero el contexto del texto no es ese, ¿eh? Este no es un texto para los no creyentes. El texto dice, y le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Eran personas que ya creían en Jesús. Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El poder de Dios que nos hace libres viene de conocer la verdad y de profundizar en la verdad de Dios.
y dejar que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, cambie nuestra forma de pensar y eso cambie nuestra vida. Por eso Pablo en Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestros pensamientos. Si quieres el poder de Dios que cambia tu vida, necesitas alimentar tu fe con la palabra de Dios. Escucha esto, la fe activa el poder de Dios. Por eso Jesús, siempre que iba a hacer algo, antes de hacer eso en la vida de la persona, le pedía una manifestación de fe. Le decía: ¿crees esto? Necesitaba ver fe en la persona. El poder de Dios lo activa la fe, pero la fe es activada por la palabra de Dios. Marta y María eran buenas amigas de Jesús y sufrieron la muerte de su hermano Lázaro. Y Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llega junto de sus hermanas, de las hermanas de Lázaro. Y Marta le dice: Jesús, si hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado, pero aún yo sé que tú puedes hacer algo. Y Jesús le dice a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella dijo: sí, lo creo. Y entonces, como ella creyó, Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Así que la fe de Marta activó el poder de Jesús. Pero la palabra de Jesús activó la fe de Marta. Le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Nuestra fe crece por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se activa por el oír la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto en que los creyentes deben leer, estudiar, memorizar, meditar en la palabra de Dios, porque eso es lo que nutre nuestra fe y esa fe que va a activar el poder de Dios. ¿Sabes? La fe no consiste en creer lo que a nosotros nos parece, la fe no es creer en lo que a nosotros nos gustaría que pasara, la fe no es creer por creer, la fe es creerle a Dios, creer lo que Él dice que va a hacer, creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer, y es leyendo la palabra de Dios que entendemos quién es Él y lo que puede y quiere hacer en nuestra vida, y cuando entendemos eso y creemos eso, Él interviene. Lo segundo que necesitamos es depender completamente de Dios. Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, lo que necesitas es depender completamente de Él, totalmente de Él. Y fíjate, nosotros dependemos de aquello, nosotros dependemos en aquello por lo que oramos. ¿Sí? A ver si se entiende esto. Nosotros dependemos en aquello por lo que oramos. Cuando oramos por algo es que estamos dependiendo de Dios para que ese algo venga en nuestra vida. Nosotros necesitamos depender de Dios totalmente y tenemos que orar a Dios por todas las cosas de nuestra vida, por todas las cosas que vamos a enfrentar, grandes, pequeñas, importantes, triviales. Lo que vamos a comprar, lo que vamos a gastar, los niños a los que necesitamos educar, nuestra relación de noviazgo, nuestra relación matrimonial, necesitamos orar por todo, depender de Dios absolutamente en todo. ¿Te has parado a pensar que cuando te sale un imprevisto que no puedes asumir en tus fuerzas y con tus recursos, lo primero que haces es orar? ¿Sí? Te llega una multa que no estaba, aquí en Vigo es frecuente. No estaba en tu previsión, no estaba en el presupuesto. ¿De dónde saco estos 300 euros? Ibas bien de velocidad, ¿eh? ¿De dónde, Señor? ¿De dónde? Por favor, Señor. Dependo de ti. Claro. Claro. Es aquello por lo que oras en aquello en lo que dependes. Necesitamos depender de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Si te dijera el médico: mira, tú vas a depender de este medicamento para sobrevivir en tu día a día, vas a depender de tomar este medicamento cada día para sobrevivir, ¿tú crees que te plantearías el tomar el medicamento como muchas veces nos tomamos la oración?
Tú dirías, bueno, hoy tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos compromisos que a ver si por la noche me da tiempo. Ay, por la noche, llega la noche, ya estoy muy cansado, ¿qué voy a tomar el medicamento? Ya mañana, a ver, me lo voy a proponer con más interés, voy a poner la alarma un poco antes y al día siguiente te levantas y dices, bueno, hoy sí lo voy a tomar, pero hoy me acaban de llamar, tengo que salir corriendo y llegas otra vez sin tomar el medicamento. Bueno, esto me lo tengo que plantear, pero ya la semana que viene, si dependes de un medicamento para sobrevivir, ¿te lo plantearías así? ¿O harías que ese medicamento fuese tu prioridad? ¿Harías que lo primero, independientemente de quien te llame, independientemente de quien te cite, harías que lo primero al levantarte sea tomarte ese medicamento? Si quieres el poder de Dios en tu vida, necesitas hacerla una prioridad. Es por eso que a Jesús no le faltaba el poder. Porque Él se levantaba todos los días temprano y se iba a un lugar desierto, dice la palabra, a tomarse su medicamento. Y es por eso que a Él no le faltaba el poder. Y fijaros que hay un pasaje curioso en el Monte de la Transfiguración. Que allí Jesús está transfigurando, pero lo interesante es lo que pasa en el valle. En el valle están los discípulos de Jesús y un padre le trae a los discípulos a su hijo endemoniado para que los discípulos le liberen de ese demonio. Y resulta que aquellos discípulos no pudieron. Y baja Jesús del monte y este padre viene a Jesús y le dice, mira Jesús, te traigo aquí a mi hijo que está endemoniado para que tú lo liberes, porque lo traje a tus discípulos y ellos no tuvieron dunamis, no tuvieron poder. Y Jesús dice, vale, ok, libera a aquel niño que tiene ese demonio, y los discípulos le dicen, pero ¿por qué nosotros no tuvimos dunamis? ¿Por qué no tuvimos poder? Y Jesús les dice, porque hay un género que solo sale con ayuno y oración. Necesitáis reforzar vuestros hábitos de ayuno y de oración. ¿Queréis el poder? ¿Queremos el poder de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Lo tercero para experimentar este poder es confiar en la providencia divina. Esta es una expresión acerca de una doctrina que está un poco olvidada, pero que yo creo que es muy interesante, la providencia. La providencia nos enseña que Dios es soberano y en su soberanía Él conduce todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, para conducirlas hacia el cumplimiento de su propósito. Dios conduce todas las cosas, sean del carácter que sea. Usa todas las cosas y aprovecha todas las cosas que nos ocurren para ir cumpliendo su propósito en nuestra vida. Nosotros pensamos que Dios solo está cuando las cosas nos van bien. Nosotros pensamos que Dios solo está trabajando en nosotros cuando los vientos nos son favorables. Pero Dios está trabajando cuando los vientos son favorables y cuando son adversos también. Él usa todas las cosas y aprovecha todas las cosas que llegan a nuestra vida para llevar a cabo su propósito. Déjame ilustrarte esto de la providencia con una historia. Es muy conocida, pero te garantizo que está en la Biblia. Dice, había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo, «Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo». «¿Por qué le llamas desgracia?», respondió el padre. «Espera para ver». A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. «Padre», exclamó el hijo, «qué suerte, nuestro caballo ha traído otro caballo». «¿Por qué le llamas suerte?», repuso el padre. «Espera para ver». Unos días más tarde, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo.
El muchacho se quebró una pierna. «Padre, qué desgracia», exclamó ahora el muchacho. «Me he quebrado la pierna». Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: «¿Por qué le llamas desgracia? Espera para ver». Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevarlos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar por desgracia ni la fortuna como absolutas. Nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Y hay que esperar. Y yo creo que esto es una versión de una historia que se encuentra en la Biblia. Jacob le cosió una túnica de colores a José y se la regaló. Y José cogió aquella túnica y dijo: «¡Qué suerte! ¡Qué bonita es la túnica!». Pero la túnica despertó la envidia en los hermanos de José y lo tiraron a un pozo y lo vendieron. Y José dijo: «¡Qué mala suerte! En el pozo y vendido». Pero aquella venta, como esclavo, lo llevó a la casa de Potifar en Egipto. ¿Os acordáis? Y Potifar venía a ser el Amancio Ortega de nuestra época. Y cuando se vio allí, en aquella casa tremenda, aquel palacio, dijo: «¡Qué suerte!». Pero al cabo del tiempo, de repente, en la casa de Amancio estaba su mujer, que no sé cuál es ahora, de Amancio. No sé si tiene, si está divorciado. Pero la mujer lo acosó laboralmente. Y aquel acoso lo llevó a la prisión. ¡Qué mala suerte! Y la prisión lo llevó a coincidir con un funcionario del faraón y terminó siendo el primer ministro de Egipto. ¡Qué suerte! Y José dijo: «Vosotros pensasteis todo esto para mi mal, pero Dios lo condujo todo para bien y cumplir su propósito en mi vida». Eso es la providencia divina y en eso podemos esperar, en eso podemos descansar. Versículo que a estas alturas deberíamos de sabernos de memoria, Isaías 40:31, dice: «Pero los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Cuando confiamos en el Señor en medio de nuestras luchas, en medio de la adversidad, cuando confiamos en Él, nuestras fuerzas se renuevan. Termino con este último punto, que yo creo que es muy importante. Si quieres experimentar el poder de Dios, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu seguridad, a tu comodidad, incluso al placer. Este es un punto que no nos encanta, ¿verdad? Pero ¿quieres el poder de Dios en tu vida? ¿De verdad lo quieres? Pues si lo quieres experimentar, tienes que estar dispuesto a la renuncia, a la pérdida, al riesgo. Arriesgar lo que sea necesario y a sacrificar lo que sea necesario. Fíjate lo que dice el texto: «Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte». Este es un pasaje que me encanta y lo quise publicar en las redes el día de resurrección. Pero en la segunda parte no me gusta tanto. Me gusta mucho la primera, pero la segunda no me gusta tanto. Y me parece que la segunda parte de este texto no está muy de moda entre la Iglesia. Nosotros queremos conocer, nosotros queremos experimentar el poder, nosotros queremos las bendiciones, pero esto de padecer, esto de sufrir, esto de morir, como que hoy los creyentes lo vemos como algo ajeno al Evangelio. Lo vemos que no es parte de nuestra vida cristiana. Pablo dice: «Lo he perdido todo. He renunciado a todo.
He renunciado a mi reputación, a mi carrera, a mi ministerio. He renunciado a lo que fuera necesario por experimentar a este Cristo y para experimentar este poder. Él dijo, yo he renunciado a todo, y en griego todo significa todo. Todo. Dicen algunos comentaristas que por causa de su fe, Pablo llegó a perder hasta su mujer y se divorció. Él lo perdió todo, y nosotros aún vemos ajena la pérdida, el sufrimiento y el padecimiento de la vida cristiana. Pero Jesús fue muy claro. Él dijo, ninguno que no está dispuesto a negarse a sí mismo y a renunciar a todo lo que sea necesario, ninguno que no esté dispuesto a tomar su cruz cada día, ninguno que no esté dispuesto a esto puede llegar a ser mi discípulo, puede llegar a ser semejante a mí, ninguno que no esté dispuesto a la renuncia. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae al suelo, no cae al suelo. A nosotros nos encanta estar de pie, a nosotros nos encanta estar elevados, a nosotros nos encanta la plataforma y nos encanta encumbrarnos, pero Jesús dijo claramente que si el grano de trigo no caía al suelo y moría, entonces quedaba solo. Pero si caía al suelo y moría, entonces estaba lleno de poder y llevaba mucho fruto. El riesgo, el sacrificio, es una parte intrínseca de la vida cristiana. ¿Sabes? El sistema en el que vivimos hoy nos ha engañado. Y nos ha dicho que la felicidad y la satisfacción se encuentra a través de evitar cualquier padecimiento, cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento, cualquier esfuerzo. Para ser felices tenemos que buscar el placer y evitando cualquier tipo de pérdida. Y es por eso que nosotros estamos centrados en cómo conseguir más, ganar más y evitar desprendernos de cualquier cosa. Esto es mentira. Es una mentira. Eso no te va a hacer feliz. Nosotros estamos diseñados de tal manera que es a través del esfuerzo que encontramos la satisfacción. Dios diseñó nuestros cuerpos de tal manera que es a través de la lucha y del esfuerzo que somos felices en cierta medida. La felicidad no se obtiene cuando la buscamos directamente, evitando cualquier tipo de padecimiento. La felicidad se obtiene cuando nos esforzamos por hacer lo correcto, cuando nos esforzamos por hacer lo que tenemos que hacer y llegamos al final del día, nos acostamos en la cama y decimos, gracias Dios. Todos los días me enfrento a un dilema profundo. A las 4:30 de la tarde estoy sentado en mi sofá. Estoy viendo la televisión y estoy sentado plácidamente. Y en medio de ese momento me enfrento al dilema. Disfrutar de ese descanso plácido, sin ningún tipo de esfuerzo y de preocupación. Seguir haciendo zapping, conectarme a una y a otra serie. Me decido por el placer que me ofrece el sillón, o decido levantarme y padecer una hora en el gimnasio. ¿Qué es lo que hago? Si decido por el placer directo, ¿sabes lo que pasa? Que a la larga eso me pasa factura. Que a la larga eso daña mi salud física, mi salud mental. Que a la larga eso me reducirá la movilidad, la flexibilidad del cuerpo. Pero si decido padecer,
padecer una hora en el gimnasio, al final termino lleno de vitalidad y de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Dios nos diseñó de tal manera que es a través del esfuerzo, a través del sacrificio, que obtenemos la satisfacción que anhelamos y que deseamos en nuestro corazón. Déjame terminar contándote uno de esos milagros fantásticos que Jesús hizo. En una noche en el mar de Galilea, junto al mar de Galilea, le dijo a sus discípulos: cruzad a la otra orilla. Y ellos eran marineros, muchos de ellos. Se subieron a una barca y comenzaron a remar, yendo a la otra orilla como Jesús les había dicho. Pero en la cuarta vigilia, a medianoche, la noche era profunda. El mar se picó y las olas empezaron a agitar la barca. El viento empezó a soplar y a sacudirles. Era un viento opuesto que les frenaba la barca. Ellos eran buenos marineros y sabían lo que había que hacer en aquellas condiciones. Tenían que remar, tenían que hacer todo el esfuerzo, pero nos dice la palabra que estaban fatigados, estaban haciendo todo lo posible por salir de aquella situación y no lo conseguían. Estaban agotados ya y sus fuerzas les fallaban. Acerca de aquel mar había leyendas de que de vez en cuando los espectros, los fantasmas rondaban por allí. Y de repente, en medio de la noche, lo que les faltaba, una silueta de alguien que se acerca. Estaban llenos de miedo y escuchan una voz que les dice: no temáis, yo soy. Aquellos marineros y aquellos discípulos sabían que el lugar más seguro en la noche, frente a aquel mar tan agitado y tan picado, frente a aquellas olas que les amenazaban violentamente, ellos sabían que el mejor lugar, el lugar más seguro, el lugar más sensato, era estar dentro de la barca. Era estar sentados en el sillón. Ese era el lugar que les brindaba la seguridad, la comodidad que ellos anhelaban. Pero en un alarde de valentía, Pedro tomó la palabra y dijo: Jesús, si eres tú, dime que vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Si te atreves, ven, Pedro. Si eres capaz, ven, Pedro. Pedro sabía que la seguridad estaba dentro de la barca, pero él se levantó y decidió arriesgarse. Decidió enfrentarse a aquel viento opuesto. Decidió poner su pie fuera de la barca en un líquido inestable. Y sabes, en aquella noche, el único que experimentó el poder de Dios, el único que caminó sobre el mar, el único que se pareció a su maestro, fue Pedro. Fue el que se arriesgó, fue el que decidió perder su seguridad y renunciar a lo que hiciese falta para estar y parecerse a su maestro. ¿De verdad tú quieres el poder? ¿De verdad tú quieres el poder? El poder viene cuando estamos dispuestos a perder nuestra comodidad, a levantarnos del sillón, a salir de la barca. ¿Sabes? Nosotros queremos el poder de Dios, pero no estamos dispuestos a morir a nuestro orgullo. Para perdonar a aquellos que nos han ofendido, traicionado, no estamos dispuestos a renunciar.
Nosotros queremos el poder, pero no estamos dispuestos a morir a ese pecado que nosotros conocemos, que es un hábito que nos da cierto placer. Queremos el poder, pero no estamos dispuestos a renunciar a ello. Nosotros queremos el poder de Dios en nuestra vida, pero no renunciamos a la comodidad para crecer en nuestra fe. Queremos el poder, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestros placeres para esforzarnos y servir al Señor. Queremos el poder, pero no estamos dispuestos a renunciar a la autosuficiencia y arriesgarnos confiando en Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Queremos el poder de Dios, pero no estamos dispuestos a morir a nuestros proyectos personales y dejar que Dios nos dirija. Queremos el poder de Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra reputación para hablarle a nuestros compañeros de Cristo. Queremos el poder, pero no estamos dispuestos a correr el riesgo. Pero si lo hacemos, caminaremos sobre las aguas. Pero si lo hacemos, el poder de Dios se manifestará y nos sostendrá y nos sacará adelante. Yo creo que cuando le pedimos a Dios que Él obre en nuestra vida, cuando necesitamos que Dios obre en nuestra vida, Él siempre nos dice ven. Él siempre nos dice ven, pruébame, trae algo, renuncia a algo, arriésgate. Y yo sé lo que constantemente me dice Dios a mí, lo que me cuesta. Yo no sé lo que te dice a ti, pero estoy convencido de que tú sí lo sabes. Si tú quieres el poder de Dios en tu vida, renuncia, sal de la barca, ríndete y el poder va a venir. Así que si tú has sentido que esto va contigo, ponte de pie. Y ahí donde estás, habla con Él. Habla con Él. Tú sabes lo que Él te ha dicho. Habla con Él. Dile, Dios, es verdad. El viento es fuerte, las olas me dan miedo, pero necesito la fuerza, necesito la gracia, necesito la entereza para asumirlo, para dar ese paso confiando en ti. Yo quiero rendirme completamente, yo quiero que tú obres en mí, yo quiero ser más semejante a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, que tú no fallas. Gracias porque tu poder se va a manifestar, tu poder va a obrar. Yo confío en ti, a ti me rindo completamente hoy. Mira, si tú necesitas, sientes que necesitas oración, yo te voy a pedir que vengas aquí. Yo creo en el poder de Dios y creo que Dios quiere cambiar tus circunstancias. Si necesitas hoy que Dios te haga libre del pasado, si necesitas que Dios te levante en medio de los problemas que puedes estar atravesando, si necesitas que Dios te ayude a cambiar algo en tu carácter, algún hábito, yo creo que hoy es un momento sagrado. Así que si Dios te está inquietando y necesitas un toque fresco de su poder, ven aquí delante. Va a haber un grupo de intercesores que van a estar orando por ti. Mientras cantamos al Señor y mientras le adoramos, si tú has sentido que necesitas este poder, ven aquí delante. Terminamos adorándole. Dale un aplauso fuerte al Señor.